Las breves de la información. Argentina nuevamente se empieza a manifestar. Ley de base, ómnibus, ley de lo que ustedes quieran, las leyes de lo que es Milei, están trayendo, pues ahora sí, grandes manifestaciones en el aspecto de su gran democracia. En un partido, la patria no se vende. Es un golpe contra Milei en un estadio de fútbol. No lo puedo poner por cuestiones de copyright, donde empieza un partido que estás viendo en pantalla. Pues empiezan a hacer cánticos en contra de Milei. Esto va teniendo grandes, grandes momentos. Hay videos que no puedo poner el audio porque sí suenan los estruendos, y ahí ya saben, ¿no? Las redes sociales se ponen media extensa. Esto que estás viendo en pantalla son protestas en Buenos Aires contra la ley de base, la ley ómnibus, ley de lo que ustedes quieran. Es problemas que se están viviendo allá en Argentina. Y sí, Milei empieza a hablar, el gobierno de Milei, el gobierno argentino, empieza a hablar de golpes de Estado, como que si la gente estuviera contenta de que hayas devaluado la moneda, que le hayas quitado poder adquisitivo a su salario y que no hayas creado impuesto a las grandes empresas y a los grandes magnates allá en lo que es en lo que es Argentina. Pues ahora sí me llama mucho la atención que le empiezan a decir que lo tachan de enfermo mental, una senadora argentina. Déjenme nada más aquí subirle y listo. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental, que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas. Se preguntarán, ¿para qué? Para que el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sean aptos psicológicamente, que es evidente que no es lo que está pasando. ¿Por qué les hago este pedido? Porque solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices, caraduras, endeudores seriales, mandan al Congreso una ley bases y un paquete fiscal. Ahora bien, esto no es de casualidad que se esté dando este tipo de acciones, porque estas leyes, ómnibus, de base, como ustedes quieran llamarle, estas leyes casualmente, personas que, bueno, esta mujer pues lo tacha de, pues ahora sí, de demente. Pero los que están a favor siempre tienen algo, algo a favor. Por ejemplo, le han dado ciertos puestos en la UNESCO, donde van a ganar pues buen salario. Obviamente, a comparación del poder adquisitivo de Argentina, es muchas personas que se están dando en cuenta lo que está pasando. Esto es algo interesante, porque aquí están utilizando granadas aturdidoras, el que pues generan un gran impacto de lo que es sordera, también destellos que te pueden dejar ciego por unos segundos, también grados centígrados, demasiada calor. Así es la forma que la democracia de Argentina, la democracia de lo que es Milei, empieza a hacer este tipo de acciones. Y bueno, y así me la puede estar pasando, inclusive Milei, lo que es la oficina de presidencia, la oficina de presidente felicita a las fuerzas de seguridad, sí, por hacer todo este tipo de acciones, ¿no? De aturdir a la gente. Bueno, le aplaude la oficina de Milei, donde se supone que están haciendo una acción de reprimir a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado. Un golpe de Estado con palas, piedras e incluso granadas. Es algo interesante que así le van a ganar a las balas, con un palo. Le vas a ganar una bala con un palo. Es algo interesante lo que es un golpe de Estado, atentado contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación de Argentina. Y tiene toda la razón de pensar que es un golpe de Estado,
Porque sí, sí hay políticos, y cuando hay políticos o cuando hay una línea, una ideología, pues ahí empieza también a pensarse que es que es un golpe de Estado. Ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha, porque están denunciando a Milei. Un periodista y exmilitar argentino denuncia a Milei por pedofilia y posesión de, pues no, por infantil. Es algo interesante que sale a la luz. El presidente argentino Javier Milei fue denunciado el lunes en la justicia por supuestos delitos que, según la interpretación del denunciante, estaría vinculado a una red de sadismo y también pues de pederastía y tenencia de, de menores. Cito textual: tengo manera de demostrar que Milei se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia pues íntima, aseguró el denunciante Santiago Cuneo, periodista de televisión, ex militar nacionalista y vinculado a servicios de inteligencia. También lo da a conocer el portal español, no es un portal argentino. Y bueno, tuvo acceso, el portal español tuvo acceso a la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal número 3 del juzgado Daniel Re Fecaz, un magistrado que con reputación positiva como profesional de las leyes e imparcial entre los del fuero federal que investiga a los funcionarios públicos. Vamos a ver si avanza esto. La supuesta conducta sexual que el denunciante atribuye al presidente, dijo, se proyecta al resto de sus interacciones sociales. Y ahora vemos que también hace el ejercicio de la función pública. Es algo interesante que Javier Milei pues la tiene muy complicada. La querella pidió a la justicia que investigue al presidente, en principio por el delito de abuso de autoridad y pues violaciones de deberes, castigado con penas de un mes a 2 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos. Vamos a ver si esto avanza, pero es muy interesante que a Milei le está lloviendo por donde sea. ¿Por qué? Solamente por su actitud, por su forma de ser, en el aspecto de que su ley ómnibus, ley de base, como ustedes quieren llamarle, no funciona, en el aspecto de que estás devaluando la moneda, estás haciendo que no puedas comprar mucho, pero no tocas realmente a la casta, no tocas a los empresarios, no tocas a los super ricos. Estas las breves de la información.